El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Pecho y uno arriba. Ahora sí estamos bien. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez, defensor de los motociclistas. Motociclistas, entiéndase por 385 mil motociclistas que hay conmigo en Bucaramanga y el área metropolitana. De esos, por ahí más o menos unas 500 motos que están en los clubes. Algunos clubes están conmigo, otros no están. Pues lógicamente de todo hay en la viña del Señor, pero no importa. Yo sigo defendiendo a los motociclistas gracias a que esa situación que nos reconocen las autoridades como líderes, es que en esta ciudad no han querido implementar la prohibición de parrillero, que en varios alcaldes han sido presionados por parte de la policía para que lo implementen, restringen al parrillero. También que iban a colocar disque restricción de circulación de motos por el centro para combatir la piratería. Gracias a Dios no se ha dado. José Velázquez sigue luchando no solamente por los motociclistas de Bucaramanga, sino por los del área metropolitana. Por eso estamos con la bendición de Dios siempre. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día, con el control de máster de misión, Nicole Chacón, con nuestro compañero, se me olvidó el nombre, bueno, está en la sintonía también, y todos deben darle compartir impacto desde que entran a su celular, en su Facebook, y escriben, le dan compartir y a me gusta. Juan Carlos Sánchez Cominos ya le está saludando, Yolanda Mantilla Quiñones también, que dice futuro alcalde, Yesibe Quería Gallardo, Mar Díaz, Tairo Flores, Estrellita Medina y todos los que nos están viendo. Comenzamos con los titulares de las noticias, aquí están. Así fue como la policía fiscal y aduanera, en coordinación con la DIAN, allanaron bodegas de San Andresito, la isla, donde incautaron ropa, zapatos, licor y perfumes de contrabando. Zonas azules, el pasado 23 de octubre, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga eliminó las zonas azules, sin embargo, algunos conductores insisten en parquearse en donde antes estaban, con el peligro de que les pongan un cepos o se los lleve la grúa, como en el Parque Bolívar, la invasión tan tremenda que hay, y otros sectores. No da conceptos subjetivos ni personales. Yo, mi doctor Torra y concejales, lo que les voy a entregar es normas, y usted las miran y sacan su conclusión. En Colombia, las fotomultas de tránsito o las multas de tránsito sí prescriben, dice este experto abogado en fotomultas de la Defensoría del Pueblo, nuestro amigo Edgar Barcárcel, quien ha ganado más de 150 mil fotomultas a las que ha tumbado. Así fue como los melódicos Wilson Mayoma, y el de Fruco, y que cantaba en Fruco y sus tesos, y también los hispanos celebraron el baile del año en Clásicos y Antiguas. Y aquí Oscar Ramos y Howard León, que nos hicieron un homenaje. José Velázquez, defensor de los motociclistas, claro que sí, bueno. Ese es el homenaje que nos hicieron. Y aquí en Barranca Bermeja, este rata robaba continuamente en el barrio Pueblo Nuevo, hasta
que cayó después de que robó un celular, los ciudadanos lo capturaron. Lástima que no lo pusieron cara contra el piso y además que no le bajaron los calzones ni se los hubieran amarrado en los pies ni le subieron la camiseta al cuello y a la cabeza para que no viera nadie mientras le daban un masaje comunitario. En Girón, en el puente de Flandes, una vieja imprudente, sinvergüenza que no utilizó el puente peatonal, se tiró a la vía cuando pasaba un motociclista al que le causó serias heridas junto con su compañera sentimental por la imprudencia de ese peatón que no usó el puente peatonal. Este es otro rata robacascos. Fue grabado con las cámaras de seguridad del Lancet Cámaras y Alarmas. Pendiente, mira cómo se roba el casco de otra moto en un parqueadero. Policías de tránsito, agentes de tránsito, inspectores y directores. Lo mismo que Aldemar Díaz, su director de tránsito del área metropolitana, asistieron a la actualización y socialización del plan local de seguridad vial. Pero solamente asistieron director de tránsito de Bucaramanga y de Florida Blanca, de Piedecuesta, ni de Girón asistieron, como tampoco asistieron los inspectores que eran los encargados para que no se las vayan a montar a los infractores con el tema de las multas. Se robaron más de 250 mil. Entonces estamos trabajando con el 7% del desastre que hicieron. Y todos los que están aquí. En Bucaramanga, en el gobierno de Luis Francisco Borges, Lucho Cerrucho, que hoy está en la cárcel. Se robaron más de 250 mil millones de pesos, según el alcalde Rodolfo Hernández. Y los 15 mil por los que están capturados. Es apenas el 7% de la plata que le robaron al municipio. Las unidades por aquí, Ubi. Mire, en Bucaramanga, desorden, falta de cultura ciudadana y falta de autoridad. Todos los días en la carrera 16 entre calle 24, la 28 y la Quebrada Seca. Camiones se parquean al lado de la vía y otros descarados como este de placas WHN de Pereira, que se parquea en doble línea continua y impide el paso de otros vehículos. Estas lechoncitas, aunque le duela a una vieja del club que escribió grosera, como si la hubiera parido a ella una rata u otro ser miserable, se agarraron a revolcarse delante de niños, dando un pésimo y pobre y deprimente espectáculo. En cabecera, en la carrera 33 con calle 51, este rata de la chaqueta negra o roja o oscura entró a robar en un almacén, se robó un celular, el empleado se dio cuenta, salió corriendo, lo persiguió hasta que la policía lo capturó y lo puso a buen recaudo. Aquí está Lucho Cerrucho cuando salía de la camioneta en la que iba con sus secuaces después de la captura y unos estúpidos e idiotas que dizque lo aplaudían como si hubiera hecho algo bonito por Bucaramanga. En la transversal oriental, electrocutado, este muchacho que al parecer se subió a un techo de un taller de metalmecánica a robar. Estas y otras informaciones del día, estamos aquí en Impacto. Mientras tanto, vamos rápidamente a ver quiénes nos están sintonizando antes de ir con la primera noticia. Saludo para Luisa. Si alguno no lo he podido saludar, es porque se me pasa rapidito. Dele me gusta, dele compartir, para que muchos amigos vean. Luisa Fernanda Mantilla Villalobos, Laura Gómez Mantilla, también Pato Villalobos, Gabriel Gabelo Muñoz Aguino. En Piedecuesta, Nelson Eduardo Suárez Vera, enfermero de la Fiscalía. Marta Patricia Delgado Méndez, también nos está sintonizando en la ciudad de La Confenalco. Tairo Flores, Omar Díaz, Capulina, bien, Capulina, está en la sintonía. Carmen Sofía Grimaldos Quiñones, Hugo Pavón Matajira, desde el barrio Los Héroes. William María Vaca Boada, ¿Williami? No lo sé. Estrellita Medina también nos está sintonizando. Yurley Mantilla, gracias. Y también Javier Tolosa Flores. Seguimos en Impacto, vamos con la primera noticia. Y esto tiene que ver con la
captura o la incautación de gran cantidad de contrabando que hizo la DIAN. Mire usted qué cantidad de contrabando de licor adulterado que estaba en las bodegas de San Andresito, la isla. La Policía Fiscal Aduanera, en un contundente operativo con la DIAN, realizaron este operativo. Dicen que fue desde las horas de la madrugada, según la policía, pero según los televidentes nos informaron desde anoche a las 9 de la noche que habían cerrado las vías aledañas a San Andresito, la isla, y que llegaron los comerciantes para impedir que les abrieran los locales, pero gracias a Dios no le abrieron los locales sino las bodegas a algunos que no acreditaban documentos de propiedad o de legalidad de estas mercancías, perfumes, zapatos, ropa, confecciones, además de todos los elementos de contrabando. ¿Qué dice? ¿Cómo fue el operativo? Miremos primero cómo fue el operativo, cómo fue que entraron, cómo fue que entraron para coger todo en las bodegas. Escuchemos el sonido. ¿Sí? Desde la 1 de la mañana, la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional, DIAN, realizó un operativo de control en el Centro Comercial San Andresito de la Isla, donde se realizó el mayor incauto de mercancía de contrabando, un total de 1.800 millones de pesos. La mercancía incautada está representada en 350 mil cajetillas de cigarrillos, 1.128 botellas de licor, confecciones, 1.800 unidades, calzado, 560 pares, perfumería, 150 unidades, perecederos, bebidas, cervezas y refrescos. En total fueron 354.488 unidades de las diferentes mercancías que... La Policía Metropolitana de Bucaramanga añadió que no hubo ningún capturado durante el operativo y tampoco ningún incidente en el momento que se estaba realizando. La directora de la DIAN, es un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Un total de 200 hombres participaron de este operativo en sus diferentes especialidades: Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza Disponible, Policía Judicial, y tuvimos también la intervención del ESMAD. Hubo resistencia inicialmente por parte de algunos propietarios de estos locales comerciales, razón por la cual hubo necesidad de emplear la fuerza para iniciar el operativo, pero una vez que se dio inicio a la actividad, se desarrolló dentro del marco normal. En general, ¿hubo capturados por estas acciones y a qué hora se iniciaron los operativos para ese gran decomiso? Bueno, empezamos a la 1 de la madrugada, de acuerdo a la programación, a la planeación que se realizó, y no tenemos personas capturadas durante el operativo. ¿Estas mercancías fueron incautadas en bodegas o locales comerciales en general? Fueron en la bodega. De acuerdo a la planeación que teníamos con la DIAN, íbamos a llegar a las bodegas, que era donde estaba concentrada la mayor cantidad de mercancía. General, importante, se están haciendo también operativos en carretera. Todo esto hace parte del plan de Navidad. Plan de Navidad que se va a lanzar a nivel nacional el día de mañana. Todos estos operativos están dentro de esos planes especiales que tenemos previstos. Bueno, eso es lo que dijo el general Juan Alberto Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Saludos para Ricardo Amaya, para Wilson Guarín Huérfano, para los amigos que nos ven en Houston, Texas, también en Estados Unidos, en Filadelfia, Estados Unidos. Omar Bernal también nos está viendo. Su hermano Nelson Bernal nos está viendo en Honduras, ¿en Honduras o en Guatemala? No recuerdo dónde. Su mamita, por supuesto, también en la cervecería Koch, en la Mesa de los Santos. Saludo también para mis amigos de Llanerada.com en la Mesa de los Santos, en el Mercado Campesino, que nos están sintonizando. Wilson Guarín Huérfano, Héctor Javier Ortiz, en el Reposo, Corruptos. Y también, bueno, saludamos a Juan David Ortiz. Reinaldo Lancheros Ardila está en la sintonía. El restaurante María del Mar, Leonardo Orozco, Tairo Flores, Jonathan Plaza. Bien, Jonathan. Está la sintonía del supervisor de la moto amarilla ahora, la bandera roja.
Héctor Felipe Hernández Barbosa, el Rolo del Club Catrechimbas, que dirige mi amigo César Robles, más conocido como Pito, un buen y excelente dirigente. También Arnoldo Chacón Cárdenas, en el Club RKB Táchira, Venezuela, mi hermanazo. Un placer saludarlo, Arnoldo. Tuvimos la oportunidad de compartir en varios eventos moteros en Venezuela. Gracias por la sintonía. Igualmente para Julio César Galindo Carrillo, unos anuncios en su programa, claro, con mucho gusto. Vale 1.200.000 la publicidad, 2 impactos al día. Se paga 500 al iniciar y 500 8 días antes de finalizar el mes. Y luego a los 8 días se vuelve a pagar, la primera semana del siguiente mes se vuelve a pagar. Así es de que ya saben, si quieren anunciar, Miguelito Herrera desde Barranquilla, saludos a William. Claro, mi hermano, qué pena que yo no te saludé. Es que ayer se me pasaron muy rápido los saludos. Perdón, es que esto va pasando así y los que yo no alcanzo a ver, entonces se me pierden. Liliana Rincón, Luis Rincón también está en la sintonía, Luis Lorenzo Rodríguez, Daniel Pereira, Laura Curcho, desde Cali, Laura Curcho, qué bien, Cali. Saludos para Carlos Andrés Moyano Herrera, el depredador, un abrazo, un saludo motero, mi hermano, mi escolta, hace muchos años que está con nosotros, Samuel. Y además un luchador tremendo, en 3 segundos le vuelve a cualquiera. Samuel Gómez Suárez, Samuel Velázquez en San Vicente de Chucurí, bien, don Samuel, presidente de la Junta Directiva de Federación Nacional de Cacaoteros. Luisa Fernanda Mantilla Villalobos, ya te saludé, Luisita. Rodolfo Rivera Suárez en El Reposo. Brian Acero Parra y a su tía en Bogotá, se llama Rosa Melo Acero, los está sintonizándolos. Muchas gracias. Ya desde Bogotá con cariño, Luisa Fernanda, claro que sí, tan linda. Jesús Emil Uribe Palacios, Julio César, bueno ya Julio César, bacano que está trucha. Lenin Fabián Rueda Mejía, tenemos la foto del lavadero, Nicole, del Mototel Bay. Lenin Fabián Rueda Mejía, saludos y muchas bendiciones, José, no olvides que la moto, el Mototel Bay, el mejor lavado de embellecimiento de su moto, sí. Allá donde la moto, yo confío en el lavado allá porque es que la moto me la dejan, vea, como una uvita, limpiecita, al vapor, no me le maltratan el radiador, que es un peligro llevarla a cualquier ladero porque le ponen el chorro a alta presión, no. ¿Tenemos Motortest, bye? ¿Motortest, no lo encontraste? Ay, hombre, qué falla. Bueno, ahí está, Lini Fabián Rueda, bien. ¿Dónde queda el lavadero que yo recomiendo? En la calle 48, entre carreras 18 y 19 del barrio La Concordia. Elisa Ruiz también nos está sintonizando, Samuel Gómez Suárez, saludo motero, Lola Janet, Omaira Orduz, hola Omaira, en sintonía en la cumbre. Guillermo Lemus también. Carlos Gómez Olago, hasta aquí en Cataluña, España, está amaneciendo. ¿Y qué noticia con el contrabando incautado? Pero el resto del año tienen permiso para venderlo. Un fuerte abrazo y mil bendiciones. Gracias, en Cataluña. Omaira Orduz Celis también es en la sintonía. Brian Acero Parra, Steve Landazábal, Sergio Landazábal, Elcita Rodríguez, Mundial de Radiadores, David Becerra, Carmen Amelia Tarazona Gómez, en Villavicencio, Meta, departamento también para su hermanita Gloria, para Isidoro, para, bueno, todos sus hermanitos, que son, los quiero mucho, son prácticamente como los hijos, porque esos muchachos, yo le di sangre a su mamita, que en paz y que está en el cielo, que en paz descanse en el cielo. Yo le di sangre y ella se recuperó mucho, y fue muy querida mi amiguita Mercedes Tarazona, y a su papito Isidoro, que también fue gran amigo de la familia. BC Héctor FLS, saludos José Velázquez, qué bien. Omar Campo Reyes, gracias por todas las bendiciones. Mari Sierra, José, muchas gracias por todo lo que dice. Marce Delgado, William Eduardo Riática Zambrano, debemos celebrar la captura de las ratas para que paguen por cárcel. Esperen lo que le va a decir el alcalde Rodolfo Hernández Bacano sobre eso. Juan Elaín Herrera, José Velázquez, buena labor con usted por el pueblo, claro que sí. Así muchos comentan estupideces, pero es que los que comentan mal son infractores, son ratas o son gente que no le gusta que José Velázquez tenga un liderazgo. Pues si les duele mucho, no vean este programa es muy malo. A ellos no les sirve este programa, les sirve son las novelitas gay, les sirven son los canales depravados, pero este programa no, porque este programa es para varones, para gente que le gusta, que está en contra de la delincuencia, en contra de lo malo, en contra de los ratas, sí, es cierto. Desde Piedecuesta, La Cucha Elena en Piedecuesta, Gustavo Navarro en el barrio Albania, Fabián Bray, Brocate de Figueroa, perdón, Aide Sánchez en Cúcuta, qué bien, saludos, Adolfo Cuadras Millán, Oscar Arturo Barón Jaimes, el que es un rata, sí, claro, ese tipo debe ser un rata porque está mal, en sintonía, hay que bloquear a este rata, ¿cierto? Bloqueemos todos esos tipos de una vez, botémoslo a la lista de bloqueo porque eso no le gusta ver programas de hombres sino novelitas gay.
Y elimíneme el comentario allá, hágame el favor, ¿sí? De Oscar Arturo Barón Jaime, de una vez. Saludo para Oscar Campos Reyes, son de los últimos. Gerardo Orduy, Julián León Mantilla, Juan Hassan Valdivieso, Miriam Rodríguez, Juan Efraín Herrera Leal. Arriba, ese Metro Aluminio, José Velázquez. Bueno, noticias, noticias, rápido. Veamos ahora cómo en las zonas azules, según el video que nos suministra Vanguardia Liberal, que hay que darle los créditos a ellos porque ellos fueron los que hicieron ese trabajo, mire cómo estaban las zonas azules en Bucaramanga. En las zonas azules estaban demarcadas porque el señor Miller Salas, póngame el video, el Miller Salas el pasado 23 de octubre había autorizado las zonas azules, pero el 23 de octubre el director de tránsito dijo no se acaban las zonas azules, las quitaron. Sin embargo, varios conductores siguen parqueando, como ustedes ven allí. ¿Qué cantidad de motos? La invasión en el Parque Bolívar. El director de tránsito no ha querido mandar las grúas todavía porque les dio un placito, pero ya dice que se les acabó el plazo, que ahora sí, en el Parque Bolívar, en Cuadrapicha, en el Parque Turbay, en todos los sectores. Mira, en el Parque Turbay sobreviven las mafias que cobran por estacionarse allí. Dicen, porque hay señoras que, ¿qué señora va a cuidar? Una señora chenga con un palo, ¿qué se le va a enfrentar un rata que está robando? ¿Cómo va a cuidar? No. ¿Y cómo va a evitar que se la lleve la grúa en Cuadrapicha? Pese a que se eliminaron estas zonas, aún se registran mal parqueados, nos dicen los amigos de Vanguardia con el excelente video que nos han presentado. Increíble, pero esto es lo que se ve en las zonas azules. Seguimos. En Colombia, las multas de tránsito prescriben. O sea, no es que tránsito, por decir algo, tránsito de Bucaramanga se ha llenado de multas juntas y ahí tienen un ahorro de 25 mil millones en cuentas por cobrar. No. Según lo dijo el experto en este tema, el abogado Edgar Valcárcel, que ahora trabaja con la Defensoría del Pueblo y que ha tumbado a nivel particular más de 150 mil fotomultas en toda Colombia, pues le dijo a unos concejales que con ese tema no va a ser politiquería, pero lo que sí es que las fotomultas y las multas de tránsito prescriben que tienen un término. ¿Cómo hago? No le voy a entregar un concepto. La Defensoría no da conceptos subjetivos ni personales. Yo, mi doctor Torra y concejales, lo que les voy a entregar es normas y ustedes las miran y sacan su conclusión. A mí no, realmente no me interesa entrar en el debate de que usted piensa o es un concepto de ninguna manera. Entonces, eso hacemos. ¿Y la Defensoría del Pueblo por qué interviene? Porque pertenecemos al Ministerio Público y protegemos los derechos de la gente, entre esos el debido proceso, el derecho a la defensa, donde está incluida la prescripción. La prescripción es un castigo a la parte que ejecuta por su negligencia en la ejecución. Acuérdese que es que el poder que tiene el Estado para cobrar es grande. Le da un proceso a una persona, a un funcionario, para que ejerza un cobro y le da un plazo para cobrar. Si no cobra, ya es suficiente. Recuerde que ellos crearon su propio ordenamiento ejecutor. Tienen embargos, pueden hacer todo lo que quieran porque tienen un poder exorbitante, dice la ley, frente al particular. Y si pasan 6, 8, 10 años, ¿se puede seguir cobrando? La prescripción hace parte del debido proceso y el derecho de defensa de la gente. El particular que escucha, sepan lo que la prescripción sí existe. En Colombia todo prescribe, lo decía el concejal. Todo. Usted encuentra en el derecho desde familia hasta tributario, las investigaciones disciplinarias prescriben con el tiempo, porque en Colombia establecieron un artículo 28 en la Constitución que dice que no hay, como dijo Darío Gómez, penas eternas ni nada eterno en el mundo. Tiene que haber un tope. ¿Usted se imagina una entidad acumulando riquezas por 10 y 15 años y que le dé por cobrar hoy? En tránsito sucede algo, digamos que en Bucaramanga. Nosotros hemos hecho el ejercicio en todo el país de prescripciones y en todo el país prescriben. Bucaramanga no, en acatamiento a tres puntos que lo vamos a ver al final, que son los que siempre han interpuesto para decir que no prescriben. Bueno, eso dijo nuestro amigo el experto en temas de fotomulta, Edgar Valcárcel. Así él nos ha ayudado a defender a los motociclistas, porque muchos le han colocado comparendos y esos están desde otros años, desde el año 2010, del año 2013, y son comparendos que ya prescriben, y él nos ha ayudado mucho con los motociclistas, gracias a Dios defendemos. Miren, muchachos de los clubes, ahora vamos a colocar unos muchachos de un grupo de interclubes Bucaramanga que dice que José Velázquez no nos representa. Pues si usted quiere, yo no represento, y cuando vengan yo digo, bueno, quiten el pato para todo el mundo, pero déjenselo a los interclubes.
prohíban el parrillero o eliminen la circulación de motos en el centro, pero solamente para el Interclubes, déjenlos que a ellos sí se la eliminen, a nosotros no, déjenlos transitar, porque yo defiendo a todos. Pues si yo soy defensor, porque soy abogado, yo me puedo colocar como quiera, y este programa lo pago yo. Y si no les gusta el programa y no les gusta José Velázquez, pues no hagan, hagan matoneo por las redes sociales si quieren, pero Dios me libra y Dios me bendice y Dios le multiplica a las personas que hablan bien de mí. Al que bendice, Dios le multiplica las bendiciones y mil veces más es mi deseo y mi oración. Pero los que hablan mal de mí, los que dicen pendejadas y estupideces y ofensas, pues yo deseo que Dios le dé mil veces más de lo que usted me da a mí. Si usted me da bien, bien. Si me da mal, pues reciba el mal. Eso es lo que yo le deseo, nada más. Y es hora de trabajar por el motociclismo. Es hora de trabajar por la gente. Es hora de estar unidos, no estar cada uno individual, es que no me representa, que no represento. Bueno, si no lo represento, que Dios se encargue y juzgue. Mía la justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y además, yo confío en Dios. ¿A quién temeré? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ahí es lo que diga Dios. Saludos. Bueno, seguimos. Veamos ahora cómo en el baile del año, mire cómo estuvo en clásicos de antiguo, es espectacular. Aquí están los melódicos, perdón, los hispanos, escuchemos. Bueno, aquí están los melódicos de Venezuela con la hija del maestro Billo Frometa, que una de las señoras que estaban allí, y cómo pusieron a gozar a todo el mundo. Ahí estaba gozando hasta el director de tránsito. Esta es la zona de palcos. El palco valía 1.500.000 pesos aproximadamente. Saludos para, ahí vimos a Iván Aguilar, vimos a Kevin Desnet, el hombre de English, ¿cómo se llama el de allí? Era 27.32, Nicole. ¿English qué? ¿English Light? No sé qué. English Light creo que es. Y mire cómo la gente estaba disfrutando, gozando. Escuchemos un poquitico ese aplauso. Mire tan bonito es el sitio clásico. Déjeme el anterior ahí donde terminaba, Bueno, saludos aquí para mi amigo Edgar Trujillo, el gran jefe del Gran Cacao de este espectacular sitio clásicos y antiguos, y a sus socios, al señor director de tránsito, Hermán Torres Prieto, y a su bella esposa Adrianita, querida amiga, y a todos los amigos que están bailando. Ese señor de cuadro rojo, bravo para bailar salsa. Qué berraco. Y ahora Wilson Mayoma, el de Fruco y sus tesos, el que cantaba El Preso. Y que cantaba también La Negra, ¿cómo es? Rebelión. Qué bien, le agradezco mucho a Javier León, el gran locutor de la vallenata, y la voz de Oro Noticias, de la Avispero y los comerciales, y también de Oscar Ramos, el gran locutor y animador de las cumbias. Saludos para Janet Castaño. Ey, Dios mío, yo no me entiendo ni la letra. En el centro comercial dice que en Acrópolis, de seguridad Acrópolis, perdón. Leonardo Marín, Marinelli Grimaldo, José Arismendi, también para el discapacitado Juan Carlos Gómez, que nos está viendo y estaba feliz porque agarraron a Lucho Cerrucci y lo tenían ahí en la cárcel, que por qué no lo esposaron, me decía. También para Custodio, los custodios de la Policía Nacional en el Centro de Servicios Judiciales del Palacio de Justicia, Franklin Santa María,
y el intendente Puentes. Bueno, ¿quiénes más están en la sintonía? Aquí saludo Motero para los amigos de Seguridad Agrópolis, para Marcelino Vázquez, García Luis y León, que están en la sintonía, para mi amigo Saúl Tolosa, de Calzado, ¿qué? ¿Cómo se llama? Calzado, oiga, yo no leo esta vaina. Bueno, un calzado infantil, pero unas sandalias para adultos como para Nicole, unos zapatos talla 40 también que fabrica. Mi amigo Saúl Tolosa, Omar Peñuela, los muchachos que nos ven allá, Yurley Araque, Marisela Amado, Merlin Cristancho y Jamie Villabona, que están en la sintonía de Impacto y son trabajadores de allá, de ese gran amigo. Y saludos también para los amigos de la compañía artística Julián y Camilo Tango Show y algo más. ¡Qué bien! Una compañía artística. Saludos para el abogado Jorge Alberto Torres, también que nos encontramos ahí en el Palacio de Justicia. Todos los abogados. A Óptica Visión y Sol. Ah, claro, este es un gran amigo de Óptica Visión y Sol. Pero se me olvidó el nombre de este muchacho. Los amigos de Clínica de Colchón David Flex, Nidia Lugo Tarazona. ¿En dónde está eso? Para Nidia Lugo, para Wilson Miranda y Laura Garcés, que nos están sintonizando. ¿Vamos con noticias? ¿O vamos con los que pagan un momentico? ¿Qué dice usted, Nicole? Usted, lo que usted diga. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Paola Vega, que está en la sintonía, y para su papá también, don Jairo Vega, mi hermano, saludo Motero, bien por estar trucha en Impacto y que claro, hay que verlo, hay que saludarlo, claro. Saludo para Mafecita Gómez, que también nos está sintonizando, el número, que claro, qué canal, qué número sale. En Claro, por el momento no estamos saliendo porque hay un pequeño problema técnico, pero es en el canal 930, ¿no? Para que lo sepa. Zapateros Parceros, en sintonía, Zapatero Parcero, claro que sí, Arnaldo Chacón Cárdenas. Saludos a los venezolanos que hacen el bien y trabajan por Colombia, ya que no pueden trabajar por Venezuela. Sí, señor, por los buenos venezolanos. Tenemos que identificar a los que hacen quedar mal a los venezolanos, ¿no? Y sacarlos, porque la gente de Venezuela es trabajadora, viene a trabajar. Lo que pasa es que viene uno que otro que viene a robar y por eso no podemos juzgar a los venezolanos. Para mi amigo Luis Fernando Medina González, para su mamita que nos está sintonizando y sus hermanos. También para Miguel Ángel Dávila Plaza, Luis Fernando Medina González, Hermancho Quintero. Hernán Molina, mi amigo caleño, placer, mi hermanazo, bailarín de salsa. Tremendo el disfraz que tenía el 31, el hombre de Kiss, no recuerdo el personaje que interpretaba usted en Kiss. José Rebelión la cantó, fue el desaparecido Joe Arroyo, sí, claro. Pero es que el Joe Arroyo es la orquesta con la que cantaba el Wilson Mayoma, sino que después Wilson Mayoma, por problemas de consumo o problemas de adicción, tuvo que separarlo el Joe, hasta que el Joe ya siguió cantando las canciones solo, pero Wilson Mayoma hacía parte del Joe Arroyo. Andrés Jaime, saludo Motero a mi tío Elber González, que hoy está de cumpleaños. Kevin también lo sintoniza, Kevin R, saludos. La Aurora, en la Aurora Mamari, que está con su máquina de coser a esta hora. ¿Mamari qué? Camellando en su máquina de coser. Qué bendición, una mujer es que trabaja. Por eso es que a mí me fastidia cuando los que hacen contrabando, los que venden telas y venden confecciones de contrabando, le quitan el trabajo a la gente que sí está trabajando. Joker Calzado, a los zapateros también, es cierto. Saludos para Yaslanda Zaval, Betty, dan la sintonía, va a ser Héctor del Poblado, Eliana Parra, Jimmy Quintero, Tatán Ruiz, pendiente del programa. Bueno, saludos para todos los que están en sintonía a esta hora. Seguimos con noticias. Ah, pero primero hay que ir a comprar las cámaras de seguridad de Hikivision en Lancet Cámaras y Alarmas. ¿Dónde queda Lancet? En el cuarto piso del Centro Comercial Bucacentro, la era de la tecnología, de la alta precisión en DigiPlex. Pero no solamente hay que comprar la cámara de seguridad, porque como vimos, hay que comprar las alarmas, porque si se le roban la cámara y usted no se da cuenta que robaron la cámara, porque no le sonó la alarma, hombre, es importante que suene la alarma también. Todo el sistema de alarmas y el sistema de sensores en Lancet Cámaras y Alarmas. Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, y Centro Comercial Gratamira, segundo piso. En Barranca Bermeja, miren la palera que le dieron a este rata. No, pero mentiras, aquí lo cogieron, pero después sí le dieron un masaje comunitario. Este rata
robó en el barrio Pueblo Nuevo. La gente estaba cansada de que el tipo ya en varias oportunidades había robado celulares hasta que lo cogieron. Pero es que los ratas no se deben coger así. Los ratas se deben es poner boca al piso, se le amarran los cordones de los pies, de los zapatos uno con otro a cordón, se le bajan los pantalones, se le amarran los tobillos, con las botas del pantalón también se le amarran las manos y la camisa se le debe subir y, masaje comunitario. También, bueno, veamos ahora... ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Saludo para mi amigo Aníbal Morales, del canal TRO, que está en la sintonía. Germán Torres Prieto, director. Germán Torres Prieto, el director de Tránsito de Bucaramanga, que es fiel televidente. ¿Cómo lo vieron ahí? No estaba bailando, pero estaba bien consentido ahí con su esposita hermosa, Adrianita. Qué bien, felicitaciones. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo hubieran visto bailando salsa? El hombre tira pasa en el baile del año, ya lo vimos. Bueno, también saludo para Andrés Falcón y Lady. No se les olvide que en restaurante, colóqueme el video del viejo sazón, porque es que el comercial de mi viejo sazón hay que ir a almorzar. Yo hoy almorcé carne oreada. También otro amigo aquí del canal TRO, del TVC, ¿cómo es que se llama? ¿Y que fue a almorzar hoy? El flaquito que tiene la moto... Ay, se me olvida, hombre. Que está en Colmundo también. Sebastián estuvo allá. Yo almorcé esa carne oreada. Él almorzó una cosa también deliciosa, no sé qué fue. Hay pollo, hay muchísima variedad en restaurante mi viejo sazón. Saludos, vamos a saludar... Mientras siguen ustedes viendo todas estas delicias de mi viejo sazón, vamos a saludar a las siguientes personas: a Gabriel Díaz Becerra, a la señora Teresa Ibáñez de Barrio Kenny, Javier y Chiqui Ferrera, John Soler, Giovanni Suárez, Mireya Rodríguez, Amparo Prada, ni Cristal Bajo, Pablo Peña, en el barrio Buenavista, también Pedro Barrera, técnico de. En el barrio Pidecuesta, perdón, Pidecuesta, Escuela de Natación Los Gatos, en el barrio La Victoria, que dijo que todo muy rico allá en mi viejo sazón, claro. Hay que ir a comer rico allá. También saludos a Están Encantados con los Almuerzos Son, a Javier de la Concordia, Juan Ortega y su señora Marta Smith, Javier Arenas del Girón, el quiropráctico de Girón, al lado del metro de Girón. Cecilio Porras, Miriam Arisa Peña, en el Diamante 2, Salón de Belleza, ¿qué? Prestimo, no sé. Oscar Fuentes, Abelardo Velasco, y la señora Briseida, Emilce Moreno, a Briseida Darme, Emilce Moreno, José Antonio Flores en Piedecuesta, también Cominos, que comieron mute con carne excelente y muy bueno, que gracias. A Gabriel Díaz Becerra, Teresa Iván, ya la saludamos, claro, claro que sí, a todos ellos los saludamos, y a la Escuela de Natación Los Gatos. Saludos para mi hermosa Sara Valentina, que también está en la sintonía. Aquí hay más televidentes que fueron a almorzar, están encantados con los almuerzos. Ah, ya, Jairito, ya me lo envió dos veces. Claro, Sara Valentina, mi hermosa Sara Valentina, que ahora está en vacaciones. Javier El Chiqui Ferrer, qué delicia, que hoy también fue a almorzar en restaurante mi viejo sazón. Qué buena atención, claro. Ya la señora Lady lo está consintiendo mucho y el esposo también. Ahora le vamos a mandar una imagen. Yo no sé si Nicole tenga WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp, Nicole? ¿O abre el mío? Bueno, le voy a enviar una imagen para que por favor abra la WhatsApp web. Saludo para gemelo taxista Cristiano, que está en la sintonía. Muchas gracias, bendiciones para este hombre de Dios. Para Paola Vega, que ya, y a su papito, está en la sintonía. Otra persona, Dios está contigo, ¿quién contra ti? Te sigo cada noche, Neida Jaramillo Rivera, de San Antonio del Carrizal. Ya la vamos a guardar, Neida, gracias por el reporte. Así me gusta que me escriban. Noticias, rápido, Nicole, pero Nicole, me salí. ¿Con qué noticia vamos? Mire, este accidente en el puente de Flandes de Girón. ¿Qué tal, no? Una vieja sinvergüenza no utilizó el puente peatonal que está ahí enseguida del puente de Flandes, a menos de 30 metros. Se tiró la vía y accidentó a este señor y a esta señora en moto porque la vieja se le tiró. Y
los hizo caer graves heridas que sufrieron. Ellos sufrieron fracturas, su motico dañada, sufrieron contusión cerebral por culpa de una vieja imprudente que se tiró a la vía. ¿Por qué no utilizan el puente peatonal? Qué malos peatones, por Dios, y eso no se puede permitir que siga ocurriendo en Bucaramanga. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Seguimos en impacto. Hay que, cuando usted sufre un accidente de tránsito como ese que sufrieron por la vieja imprudente, hay que llamar a los abogados. Si usted tiene una fractura, sufre cualquier accidente y está hospitalizado, ya debe llamar a estas hermosas abogadas cristianas. A la doctora Milena Tarazona y a la doctora Janet González, mujeres de Dios, cristianas, que no le cobran a usted la consulta. Usted les paga a ellas cuando ella les ayude a recuperar la plática del seguro. Cuando ellas reciban la retribución económica, la reparación económica, usted les paga. ¿Dónde las debe llamar? 318-397-1558, 321-408-6365. Y la cazuela de Roger es una delicia. Búsquela. La cazuela de Roger, porque es que en la cazuela de Roger, venga para acá, yo voy aquí. En la cazuela de Roger se come delicioso pescado de mar. A mí me gusta la cazuela de mariscos como esta, que es espectacular porque es grande. 8, 10 y 12 mil pesos. Pero es que no es solamente la cazuela, por 8, 10 o 12 mil pesos usted compra la cazuela, compra, ¿qué otra cosa? El patacón, la granizada de coco, de hierbabuena o de panela, y además el suelito costeño. ¡Qué delicia! La cazuela de Roger. ¿Dónde queda? Muéstreme la tarjeta de la cazuela de Roger. La cazuela de Roger queda en la calle 54, 17B39, diagonal a pasajes Copetran. Saludos, Roger, y a su esposa Laura y a todos sus muchachos que están en la sintonía. En Quijiro no, esto se ve otro rata, miren, otro rata roba cascos. Llegan a los parqueaderos y llegan a robar, no van a guardar la moto. Mire, este rata llegó, sacó el casco de otra moto y se lo lleva. Mire, aquí está, este es el rata, mírele la cara. Cuando vuelva a lo poner desde el comienzo, cuando se le vea la cara, Nicole, porque esos ratas hay que levantarlos, porque la mayoría de estos ratas se vienen y cogen los cascos, ¿para qué? Para venderlos por 5, por 10 mil pesos y comprar marihuana, comprar bazuco. Mire cómo le quitó el casco a la moto de al lado, se lo puso él, el de él, y el otro se lo cargó ahí en los cachos de la moto, no se sabe para qué. ¿La placa cuál es? Otra vez, Nicole. Vea, y la vieja llevaba casco. Mire la cara del rata, es este. Este es el rata. Ahora, adelántelo hasta donde sale la placa de la moto. Pilas con esta placa de moto porque es un robo a cascos, como usted dio cuenta, y mire cómo le quita el casco a otra moto y él se sube en la moto de él. Se pone el casco de él y se lleva el otro. Rápido, ahora sí, adelante un poquitico. La placa de la moto es, ahí está. ¿Qué placa es? Déjelo correr otro poquitico. FBI, perdón, RBI66B. ¿Sí? RBI66B, el robacascos, el rata de los robacascos, RBI66B. Ahí está identificada. ¿Qué moto es esa? Es una Krypton o una Yamaha Vivaz. Seguimos rápidamente con noticias. Veamos ahora cómo los policías de tránsito y los agentes de tránsito se capacitaron hoy en el Centro Cultural del Oriente, se actualizaron sobre las nuevas reglamentaciones que hay por parte de la Superintendencia de Tránsito y Transporte. Pero, lamentablemente no asistió, sino la directora de tránsito de Florida Blanca, la doctora Rosemary Mejía, y el director de tránsito de Bucaramanga y los algunos inspectores. Qué mal, no fueron los demás, ¿cómo no van a aplicar la ley? No van a saber nada, van a perder procesos y además van a perjudicar a mucha gente con sus decisiones erradas. Aquí están
tránsito de Girón, los reguladores, agentes de tránsito de Florida Blanca, el señor director de transporte del área metropolitana, Aldemar Díaz, lo mismo que Orcasita y varios amigos de tránsito de Bucaramanga, allá está Chilaver, tránsito del Estado de Civil, están muchos agentes de tránsito, amigos, están inspectores, están amigos de la Policía de Tránsito y Transporte, como el señor patrullero Tolosa, que vemos ahí sacando la cabeza, y vemos a muchos amigos de tránsito de Bucaramanga. Ellos se capacitaron sobre la forma como deben elaborar un comparendo, cómo deben sancionar y por qué sancionar, cuál es la forma correcta como lo deben hacer para sancionar a los infractores y que estos no tengan papaya de escabullirse de una sanción. Hay que andar con los papeles al día, porque estos policías de tránsito y transporte, muchos de ellos amigos nuestros de la Policía Metropolitana y de la DESAN, dice que les fueron capacitados sobre eso, sobre qué es lo que debe hacer en el caso de que un infractor sea sorprendido violando cualquier norma de tránsito. Cuando el implicado no acepte la falta, solicita la audiencia y presente la audiencia sin su presencia y tomará la decisión con las pruebas que obran en el expediente, o sea, la forma correcta de orar en un comparendo. Adelante, ven un poquitico para donde estamos, donde están los otros muchachos, aquí los de Tránsito Girón, estos reguladores viales, el sargento comandante de Tránsito Girón, saludos sargento, un placer saludarlo, y también a los policías de tránsito de Girón, policías de tránsito de la Metropolitana y policías de tránsito de Bucaramanga, el departamento de Santander, agentes de tránsito de Florida Blanca, no hay sino dos. Escuchemos lo que pregunta el policía, que me pareció interesante, el sargento. Bueno, esa es la respuesta por parte de uno de los conferencistas de la Superintendencia de Tránsito y Transporte. Seguimos en Impacto, defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Nicole, si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al detal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto. ¿Qué? ¿Cuál me decía? Machique. ¿Machique? Claro. No, Machuquen por hoy no va porque no tenemos ni las abogadas, porque tampoco se han comunicado conmigo para que nos pongamos al día. Hay que ser cumpliditos. A mí me gusta cumplir, pero ustedes también deben cumplir. Freddy López, saludos. Siga dándole duro a esas ratas. Y otro Jorge Rueda. Uy, José, ¿sabe dónde deberían poner cámaras? Donde hacen el cruce prohibido para subir a las colinas. Yo oí un man casi que iba a recoger a una persona. Alaúdez hizo ese cruce y ni miró y casi se lleva a otro. Piedad Ramírez, ya falleció un niño porque no pusieron rejas como en el Sena antes de juzgar. Que no, no lo entiendo, ¿qué es lo que dice? Que sientan vergüenza a todos esos ratas que se roban un casco. Edith Ríos, en barrio Villalinda, en Girón. ¿Desde Gijón? ¿Gijón o Girón? No sé. Eliseo Gelbe, Dorian Mecón, mi amigo del Gold Riders, también en la sintonía, muchas gracias. Raúl Muñoz, desde Lagunetas, Girón, vía Girón, al Sagrado Corazón, viejo José. Luis Fernando Medina Colonzales, desde San Alonso. Hey, Luis Fernando, así que pasé, hermano. Víctor Matos, José Velázquez, a mi tía en Bogotá, que ella lo ve, se llama Marcela. Doña Marcela, que está en la sintonía, doña Marcela Rico, claro que sí. Mr. Kerkevin, perdón, Andrea Rodríguez. También Alonso Barrio Jaimes, Leonor Ortiz, desde La Cumbre. Bueno, Bercé ya lo saludamos, del jardín de la, sí, la profesora del jardín es muy degenerada. José Leonardo Tolosa, Eliseo Gelbes, desde la Comuna 7, Ciudad de la Real de Minas. Juan Andrés Moncada Serrano, todos los que nos están sintonizando. Las cuñitas sí no las he hecho porque este programa, pagamos 6 millones aquí para que ustedes, gratis, no, esto se paga, aquí se paga duro. Saludos a Emergencias, Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana. Noticias, rápido, ¿qué dijo el alcalde de Bucaramanga sobre la captura de Lucho Serrucho? El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dijo lo siguiente:
En el gobierno de Luis Francisco Borges no se robaron los 15 mil millones que tienen preso hoy al alcalde Luis Francisco Borges por el tema de corrupción con la iglesia Manantial de Amor, que es de su tía y la su familia, sino que se robaron 250 mil millones de pesos. El que persevera alcanza, y ya cuando estaba al borde de que me dijeran que yo me la pasé fue gobernando con espejo retrovisor y no hice nada, la fiscalía me comienza a dar la razón sobre ese saqueo a la ciudad por más de 4 años en la administración anterior. De todos los que critican a Rodolfo que no mire con el espejo retrovisor que gobierne, mire, ahí los tiene. Dijo el alcalde Rodolfo, no vamos a permitir que les den casa por cárcel después de que atracaron a todos los pobres de Bucaramanga. Alcalde, dígalo usted con toda sinceridad y con la franqueza, con las pelotas bien puestas como ustedes. Pero aquí se robaron más de 250 mil. Entonces estamos trabajando con el 7% del desastre que hicieron. Y todos los que están aquí, con raras excepciones, me decían, pero haga, no hable más paja, haga. Que toda la ciudadanía está esperando que usted como hacedor de cosas en la parte civil, el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura, haga. Y ya me tenían al borde de que todo lo que hemos hecho de poner al descubierto todas las atropellos que hicieron contra los más pobres, porque se robaron fue lo de los pobres, lo mío no. Porque es que los impuestos se pagan es para hacer un equilibrio de vida entre los que más tenemos, pasarle a los que menos tienen. Pero aquí hay una clase politiquera que robaba todo. Y a esto no le llegaban ni 10 centavos de cada peso. Y mire que el que persevera alcanza. Ya cuando yo estaba al borde de que me dijeran, no, usted lo pasó con espejo retrovisor y no hizo nada, pero ¿con qué voy a hacer? Si fue que saquearon 4 años. 4 años se cargaron la plata. Yo sé que hay cínicos ahí, van a insistir que no han hecho nada, que son unos Madres Teresas de Calcuta, pero yo creo que vamos a convertirnos nosotros a través del abogado que representa los intereses de los más pobres, hacernos parte en el proceso penal para que paguen lo que hicieron. No es posible que vayan a pasar de agacha ahora que los tenemos ya imputados los cargos. Ahora viene la ejecución de la sentencia, pero vamos hasta lo último. No es ahorita que nos asustamos cuando logramos el primer paso de 15 que hay que dar para lograr bajarlos a la modelo. Y no vamos a permitir, la ciudadanía quedaría perpleja que les dieran casa por cárcel después de que atracaron a todos los pobres de Bucaramanga. No vamos a permitir eso. La justicia está actuando en nombre de la sociedad. Por fin vimos una acción contundente que yo creo que quedaron azules. Y muchos dicen que es una venganza de vanguardia y mía contra el doctor Luis Francisco Borges Pedraja. No, señor. La venganza es que la justicia, a través de sus normas, hace presencia para castigar el robo que le hicieron a los pobres. O el presunto robo, porque es que digo robo, entonces me meten a la cárcel a mí. Esto no es que lo hice yo, nosotros pusimos la prueba. Y la fiscalía en su sabiduría actuó porque yo creo que ya era imposible tapar eso. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado.
La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al detal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. ¿Por qué me sale esta vaina aquí? No me quiero que le saque esto. Me dijeron que es que las pepitas de Navarrito, este programa no se llama así. ¿Qué pasó aquí? Por Dios. No, Nicole, esto sí más perdido que la linterna del Inver. No, vamos por otro lado. Vamos con noticias, ya lo arreglo entonces. Ah, bueno, no se le olvide que ahora Style 923 es más que una decoración de motos. Style 923 es ahora la decoración de su cuerpo con tatuajes y los mejores tatuadores de Bucaramanga. 923 Style, Tattoo Shop. ¿En dónde queda? Allí en la avenida La Rosita, entre calles Carrera 24 y 25, la que es bajando de la avenida La Rosita, al lado de Style, donde corre la moto, está Style 923, Chique Ferrer. Saludo, Motero, mi hermano. Bueno, en Bucaramanga, mire el desorden, la falta de cultura, ponga el video, la falta de cultura ciudadana en la carrera 16, entre calles 24, 28 y Quebrada Seca, al salir a la Quebrada Seca. Mire, camiones estacionados al lado de otro camión. Carros estacionados a la derecha. ¿Por dónde pasan los carros, por Dios? Imagínense, aquí no hay orden. Aquí eso parece que fuera una ciudad sin ley. No, señores comandantes de tránsito de Bucaramanga, Carlos Sánchez, y señor comandante de la Policía de Tránsito, Jonathan Calderón. Mire, todos los días este desorden. Es bueno que pasen con los agentes de tránsito en operativo, pongan unas motos atrás y unas motos adelante, y a todos que los partan, carros particulares, porque ahí hay parqueaderos y cada negocio y cada flota, cachir y lo que sea, tiene parqueaderos. ¿Cómo es posible que en plena calle vea taxistas recogiendo carreras en la mitad? Y mire este camión. ¿Ah? Este camión ahí parqueado al lado de otros camiones, por Dios. Falta mucha autoridad en Bucaramanga. Seguimos. Asadero de Pollo del Mono, pollo a la brasa, servicio a domicilios. ¿Dónde queda? En ¿cómo es que se llama? En el Toledo Plata, en la 105-1533 en Villacandado, 637-4178. Diga que va de parte de Impacto. Y comidas rápidas donde el Mono. Comidas rápidas donde el Mono, esas quedan es en el barrio San Alonso. El Mono, domicilio 635-1125, 302-223-9498. Comidas rápidas donde el Mono. Comidas deliciosas. ¿Cuáles hay? Rapidito, écheme un paseo por todas las comidas que tiene el Mono. ¿No las puso? Bueno, hay pizzas, hay papas locas, hay perros, hay sándwiches, hay calditos, bueno, hay de todo en comidas rápidas donde el Mono, que queda en la avenida Eduardo Santos, 2877, en el barrio San Alonso, media cuadra más arriba del Sena. En Girón, mire estas viejas gorditas que parecen morsas, y vea cómo se agarraron, qué vergüenza. ¿Tiene audio o no? Qué falta de respeto de esas viejas, qué falta de cultura, vea. Una gorda subida sobre la otra gorda. Y eso parecían dos marranas luchando. Increíble, por Dios, qué vergüenza. Eso es vergonzoso. Las personas que hacen eso, y habiendo niños, miren los niños que hay ahí. Hasta los hijos de esa señora, qué vergüenza. Uy, su mamá es la ñera que se agarró con la otra ñera. No, esa es mi mamita, esa es una niñera. Ay, Dios mío, qué clase de hijos están criando. Saludos, Motero. Seguimos. Miren, cabecera de Bucaramanga en la carrera 33 con calle 51. Este rata se entró a robar un celular. Se lo entró a robar así, vea, el de rata de buzo. El vendedor se pilló que el tipo llegó y entró con malas intenciones y se quedó mirándolo. Cuando el tipo arrancó, cogió el celular, el vendedor salió corriendo detrás del rata, lo cogieron y le dieron una palera hasta que lo cogió la policía. Pero esos masajes comunitarios son muy buenos. Seguimos. En Quirón. Ah, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Lucho Serrucho? Ay, sí, oiga. Mire Lucho Borges, mire qué tal la gente que dice que va aplaudiéndolo. Que tenemos que buscar los videos, hay que buscar los videos de la gente que aplaudía a Lucho cuando salió de la camioneta con sus secuaces, los otros ratas. Escuchemos. ¡Lucho! 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 ¡Lucho!
Oiga, te apoyamos, le decían. Otra vez, escuchemos, te apoyamos, como si estuviera apoyando el rata de la ciudad, pues. O sea, esos que lo están apoyando, que aplaudieron ahí, póngame, páreme el video cuando Lucho sale ahí y que lo aplauden. Esos mínimos también deben ser rata, ¿será que sí? Pare ahí, pare ahí. Pare ahí, ah, vea. Otra vez, otro poquitico. Ahí, ah, vea. Ah, dizque felices de la vida aplaudiendo. Vea esa gorda, casi se le sale, casi se le... Le entran los moscos, esa gorda de azul ahí. Ay, qué tal eso, Dios mío. Como si el delito pagara, como si fuera lo máximo ser un ladrón. Eso no está mal, eso no está bien, digo, eso está muy mal. Saludo, Motero. Nicole, no me encuentro, hermano, no me encuentro. No es que no me encuentro, mire que... Bueno, ¿cómo resultó electrocutado este muchacho en la transversal oriental después de que, según los vecinos, se subió a robar en el techo de una empresa de metalmecánica? Y muchacho quedó... De una, quedó eso fue en la madrugada, según me cuentan los televidentes de Impacto. Rápidamente, antes de irnos, vamos a saludar a unos televidentes que están con nosotros en la sintonía. Manolo Chaparro, José Leonardo Tolosa, Víctor Matos, claro, ya los saludamos. Ah, José, ¿qué tanto es cierto que usted es el que organizó la rodada del Páramo Santurbán? No, eso lo organizaron los clubes de bajo cilindraje, el José, lo de Catrechimba, y asistieron otros clubes. Lamentablemente, pues hombre, les tenían preparadas una sonada. Y José Velázquez únicamente lo que envió fue una advertencia que me enviaron los del Páramo de Santurbán con un comunicado y un video que está circulando por las redes. Pero no, yo no organicé. Yo hubiera querido apoyar, pero si hubiera sido con todas las normas de seguridad para no arriesgar a los moteros. Únicamente creo que fueron hasta el Picacho. Pero muy buena acción, muy buena iniciativa la que tuvieron esos muchachos de rodar hasta el Páramo de Santurbán defendiendo el agua. Hay que felicitarlos de todas maneras, aunque no pudieron cumplir el objetivo correcto, completo, pues bueno, llegaron por lo menos y protestaron. Andrés Abreu, duro con esa rata. Jimmy Alfonso Figueroa, felicitaciones por ese programa, apoyar a los ladrones, la denuncia contra ladrones, cuello blanco, de Fernando Peñaranda Ramírez, Kevin, la cacica de los Ortiz, Nidia Luz Calle Bedoya, la paisita hermosa, también Juan de la Cruz, Picón Páez, John Mendoza, Alejandro Blanco, de la iglesia, mínimo se dice, de la iglesia Balantial de Aborlo, que están aplaudiendo a Rucho, yo creo que sí. Juan David, Diana y Marco Gómez, Dianita Velázquez, qué bien. Saludo, Motero. María Elena Hernández Herrera, también nos está sintonizando en la sintonía todos desde el mundo. Señoras y señores, Nicole Chacón en el control máster de emisión. En redes sociales, Guillermo Pulido y José Velázquez Pereira en la dirección de Impacto. Le deseamos saludo, Motero, dos al pecho, uno arriba. Bendiciones, feliz noche, chao. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.